Ora, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Seminário de Estudos Medievais. Hoje temos connosco o professor David da Universidade de Granada. O professor David fez o seu doutoramento europeu na Universidade de Granada com a tese Estética Maçónica, Arquitetura e Urbanismo, séculos XVIII a XIX. Foi bolseiro do Instituto de História e da Arte aqui da nossa faculdade no período entre 2011 e 2013. Realizou estâncias de investigação em Inglaterra e França e é atualmente professor na Universidade de Granada. E hoje traz-nos o tema da arte e maçonaria, mitos e imaginários medievais no romanticismo, no romântico. Esta conferência mostra muito aquilo que é o percurso do Instituto de Estudos Medievais, não só por estudar a Idade Média, mas também as leituras que as diferentes épocas fizeram da cultura medieval, a forma como a incorporam na sua leitura do mundo e transformam a ideia e concepção de Idade Média que chega até aos nossos dias. E sem mais demoras, passo então a palavra ao David, a quem agradeço mais uma vez ter aceito o nosso convite. Boa tarde, muito obrigado, Gonçalo, e obrigado ao Instituto de Estudos Medievais pelo convite e à professora Maria João Branco, como diretora do mesmo. É para mim um prazer verdadeiro ficar aqui e falar de arte e maçonaria, um dos meus percursos de pesquisa vitais. E como o tempo não ajuda muito hoje para falar em português, peço desculpa e vou a falar em espanhol toda esta palestra. Agradeço também ao Ricardo Naito por o magnífico desenho da capa do PowerPoint. Vou falar mesmo de arte e maçonaria, mitos e imaginários medievais no romanticismo. E é por isso que o que não vou falar é mesmo estritamente da Idade Média, sino dos imaginários. Já começo a falar. Em realidade, a maçonaria tem muitos orígenes e muitos mitos fundacionais. Mas se alguém pensa em maçonaria, pensa normalmente em la reminiscência simbólica de la Edad Media. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, sin duda, hay que empezar en 1666, una fecha simbólica, algunos dirían el año de la bestia, el año del diablo, en donde el incendio de Londres, donde prácticamente toda la city londinense, lo que es todos los alrededores de St. Paul Cathedral, fueron arrasados. Murieron muy pocas personas, sin embargo, más de 80.000 familias tuvieron que ser desplazadas, y eso hizo que fuera necesario traer muchos canteros de múltiples ciudades. Imagínense toda una ciudad de madera, cómo de repente arde. Fue la única y mayor catástrofe de Europa antes de la llegada del terremoto de Lisboa de 1755, que también está conectado precisamente con esta cuestión. Siempre que hago una referencia sobre arte y masonería, me gusta decir por qué estudié arte y masonería y hablar un poco de los problemas y los prejuicios que existen. Es verdad que en Portugal ustedes están acostumbrados a oír masonería y la masonería no hay ningún problema en la facultad, en la política, en cualquier ámbito. Sin embargo, en otros sitios hay muchos prejuicios. Y es más, yo no estudio arte y masonería por el código de Vinci, todo lo contrario. Lo que quiero es generar cientificidad sobre ese momento y sobre ese periodo del siglo XVIII y en adelante del siglo XIX. Y es que las dictaduras, tanto de Salazar como de Franco, generaron un imaginario bien complejo y bien difícil, que indirectamente ha perseguido y ha motivado la desconfianza histórica en los estudios masonológicos. Yo tengo que reconocer, también lo digo abiertamente, que no soy masón. Curiosamente, en otros lugares, en función de la geografía, quien estudia la masonería a veces lo es, yo no lo soy, pero he vivido en una atmósfera con un patrimonio masónico muy cercano, como veremos, y eso me ha hecho educar el ojo y comprender esta realidad simbólica desde una perspectiva, ya les digo, científica netamente.
Ese imaginario desafortunado que existía tanto en Portugal como en España llegó hasta prácticamente los albores de nuestra edad contemporánea. En el último discurso de Franco, en el balcón del Palacio de Oriente, decía que contra España existe una conspiración masónico izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista y terrorista en lo social. Ese imaginario pesó mucho e hizo que prácticamente en todas las dictaduras el miedo al masón por el secreto masónico, por precisamente como entidad corporativa que podía moverse de forma subversiva al sistema, como así históricamente también pudo ser, hubiera toda una serie de miedos y de prejuicios. Yo he estudiado arte y masonería por haber nacido en Tenerife, en donde tenemos esta gran logia de Añaza, uno de los monumentos que incluso permitió subsistir al régimen, y he nacido a 500 metros de uno de los magníficos monumentos masónicos funerarios, que fue el lugar de peregrinación de muchos masones a lo largo del XIX. Un monumento hecho por una madre para un hijo masón que detrás, en la lápida, puso: este monumento se levanta contra la intolerancia religiosa de aquellos quienes han negado cristiana sepultura a un hijo tan querido. Fíjense todo el canto filantrópico que tiene este sentido, ¿no? Estas falsas pirámides, que no son pirámides, también las hace un comité de masones en el siglo XIX, también en ese foco específico de Canarias. Y cuando llegué a Granada, en la Gran Vía, me di cuenta de que había toda una serie de alegorías que no habían sido interpretadas y que formaban parte de toda una serie de elementos y de lemas que tienen que ver con el discurso simbólico de carácter gremial que tiene la masonería. Por tanto, hecha esta pequeña introducción y diciendo que la masonería no es una sociedad secreta, sino que es una sociedad discreta, y que depende, ya les digo, que en función de la geografía nadie se extrañaría ver procesiones masónicas con mandil, inauguraciones de elementos masónicos, incluso la propia reina de Inglaterra, cuando va al hospital hacerse su chequeo médico, aparece la enfermera de gala con un cinturón con la hebilla totalmente masónico, porque es el hospital Rey Eduardo VII, el King Masonic Hospital, conocido popularmente. Estos son masones estadounidenses que se fotografían con mandil, hay masones hipster, hay masones de todo tipo. Estos, por ejemplo, esta página, son masones. Uno podría decir, bueno, esto parece otra cosa. No, hay masones que en Estados Unidos se tatúan y también tienen toda la simbología. Y aquí hay una cosa muy peculiar. Un fotógrafo estadounidense, al enterarse que su padre había sido masón y al morir, quiso entender quiénes eran los masones y empezó a fotografiar a muchos masones a lo largo de todo Estados Unidos. Hizo una serie maravillosa. Por tanto, la masonería, como tal, desde su carácter filosófico y especulativo, podemos decir que surge en torno a 1717, cuando cuatro logias, en la Gran Logia de Inglaterra, crean el 24 de junio de 1717 esa gran logia, a modo de obediencia masónica, imprimiendo ese carácter filosófico, pero sin embargo es deudora de ese sentido gremial. Mediante las herramientas de trabajo de la masonería operativa, la masonería medieval, escuadra, compás y cartabón, utilizarán esos símbolos para una edificación moral y espiritual en el ser humano. Sus primeras constituciones, las de Anderson de 1723, nos van a dejar buena muestra de estos elementos. De repente, en menos de 15 años, ya la masonería estaba por toda Europa. Portugal es un gran ejemplo, también España, pero en Francia, en torno a 1740, hay más de 120 arquitectos masones afiliados a la logia, por todo un sentido simbólico, un sentido también de cooperación interesante. Uno de los masones y masonólogos del siglo XIX ponía los orígenes de la masonería dentro de ese mito imaginario en buena parte de la Edad Media, y entendiendo como primeras constituciones aquellos elementos que habían surgido en torno a los gremios que habían hecho catedrales, más de 80 catedrales en toda Europa, y sobre todo en York.
donde habían permanecido un poco esas estructuras de carácter medieval. Mackey dice que ese manuscrito inicial, que podríamos decir como base de la masonería, habría que verlo en este manuscrito de la Gran Logia de 1538, sin embargo, esto forma parte también de ese sentido mítico. Y en ese sentido mítico, ese manuscrito conservado, nos habla de cómo un masón que había estado en la construcción del Templo de Salomón había llegado a Francia y enseñó, entre ellos, a Carlos Martel, que luego sería el rey de Francia. Todo ese imaginario que comienza precisamente en el siglo XVI en torno a un tipo de masonería operativa que sigue existiendo tras la Edad Media, va a ser luego elemento que interiorizará la masonería desde una perspectiva ya simbólica, como veremos más tarde. Aquí tiene, por ejemplo, el magnífico maestro Miguel en el pórtico de la iglesia de San Miguel, que nada tiene que ver con la masonería en sentido filosófico y especulativo, pero que curiosamente luego la masonería del 19 y del principio del 20 va a reivindicar. Va a reivindicar hasta el punto de restaurar, hasta el punto de revalorizar. Y yo no digo que los institutos de estudios medievales deban su origen a un espíritu filantrópico de masonería del 19, pero sí es cierto que muchos historiadores del 19 hicieron hincapié en este discurso gracias a ese sentido masónico. Por tanto, no voy a entrar en ese aspecto primigenio, fundacional, pero sí quería que vieran cómo ese primer manuscrito habla de conocimiento de la geometría, de respeto a Dios, de la configuración de las artes liberales, toda una serie de elementos interesantes que ustedes tienen en cursos, están disponibles en internet, todas las transcripciones de estos manuscritos, que ponen perfectamente ese énfasis en ese sentido corporativista de conocimiento, de aprendizaje, y donde las herramientas esenciales, sin duda, van a ser las cuadras, compás, símbolo de la perfección y de la edificación moral, pero también la plomada, símbolo del equilibrio, y toda una serie de nuevos elementos que tenían que ver con esas artes operativas. Aquí tienen ejemplos de esa masonería operativa, simplemente. Llegamos al 16 y claro, nos encontramos ya símbolos que alguien podría decir, esto es masónico. De hecho, muchas veces en las páginas web un tanto esotéricas dicen, esto es masónico. Estos son dos ejemplos de Granada, la tumba de Juan de Marquina, que trabaja en el Alhambra, y una cruz en donde en el basamento, hecha en homenaje a Pedro Castro, arzobispo, aparecen estos elementos que bien podrían formar parte de ese sentido simbólico de la masonería. Si hubiera sido en el siglo XVIII hecho, sería masónico. Al ser en el siglo XVI y XVII, sin duda no lo son. Hay que distinguir mucho la masonería operativa de la masonería simbólica, filosófica, que puede beber de ella, pero no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Como ya he dicho, se reivindica en el XIX, se revaloriza y se protege, hasta el punto de que los masones del 19 peregrinaban a ver la tumba de Juan de Marquina. Hay que esperar precisamente a ese complejo momento preilustrado del siglo XVIII, cuando la masonería está surgiendo en Gran Bretaña gracias a figuras tan paradigmáticas como el duque de Wharton o el duque de Montagu. Duque de Wharton, que curiosamente será enterrado en el monasterio de Poblet. Aquí tienen su tumba, un monasterio medieval espectacular, monasterio que por otro lado era reivindicado como fórmula de esa masonería operativa, y en este monasterio peregrinos tan singulares como en un momento de cierta asociación esotérica que Gaudí tuvo, no digo que Gaudí fuera masón, sino que en un momento con todos los nocentistas catalanes tuvieron ese elemento, iban en peregrinación a buscar la tumba del duque de Montagu. Hay que llegar precisamente a 1723, cuando la Gran Logia de Inglaterra pone unas constituciones. Y en esas constituciones
vamos a ver, curiosamente, todos los elementos importantes que James Anderson y Teófilo de Saulier, pastores presbiterianos, están realizando como constituciones fundacionales, donde aparece todo el origen simbólico de esta nueva masonería. Ya veremos ahora esos elementos. Aquí les traigo buena parte de ese imaginario. Y claro, yo estoy hablando de masonería. Y hay muchas, múltiples masonerías, masonerías llamadas regulares, algunas consideradas irregulares, en función de si pertenecen a la Gran Logia de Inglaterra, la Gran Logia Madre, o si son obediencias simbólicas, paralelas, que han existido y existen. Fíjense, por ejemplo, cómo el rito escocés, para llegar a un mismo peldaño último, necesita 33 escalones, un número simbólico usado en la masonería por excelencia, tanto en el escocés antiguo y aceptado, rectificado, y sin embargo, con menos escalones, llegamos al mismo escalafón en el rito de York. Es decir, hay múltiples masonerías. Yo voy a hablar un poco en general de todas ellas, pero si especificáramos, hay ritos distintos y hay elementos que son bien diferenciados. ¿Qué sucede? Que en el siglo XVIII personas de distinta condición social no podían estar reunidas en una misma sala, porque había una jerarquía: el marqués era marqués, el conde era conde, el duque era duque, no podían estar dentro de un mismo entorno. Por tanto, el sitio de reunión va a ser, en una primera instancia, los public house, los pubs británicos. De hecho, el nombre de pub viene de ahí, de public house. Es la necesidad de un espacio y de una logia que perfectamente podía ser en una taberna, en una parte trasera, que se revestía en función del grado, en función del rito, de una forma u otra, pero un espacio privado, pero en un espacio, digamos, público. De ahí que ya tengamos el primer carácter interesantísimo de estos elementos. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes saben, si tenemos que estar en una taberna, tenemos que consumir alcohol, y si consumimos mucho alcohol, pues puede haber disturbios. El propio William Hogarth, que era masón, uno de los grandes grabadores y uno de los fundadores del cómic, tal y como lo concebimos a día de hoy, William Hogarth, hace en esta famosa imagen, en Piccadilly Circus, como un venerable maestre sale, no se olvida de quitar el mandil, sale del pub en donde está viendo altercados por la calle, incluso dentro de la logia, como ya podía ver algún tipo de disparate. Por tanto, los masones van a pasar de esas tabernas, de esos public house, a reunirse en espacios privados, de palacios, de casas, que van a estar dispuestas a albergar ese sentido. Es un espacio funcional que va cambiando, ya les digo, con una serie de aderezos, cualquier elemento. Aquí, por ejemplo, tienen un diagrama masónico interesante en donde pueden ver una fórmula del siglo XVIII en donde perfectamente se ve cómo sería una logia. Estos son diseños del siglo XVIII y fíjense, hasta ahora las imágenes que les estoy poniendo no hay nada medieval. Ellos se consideran deudores de lo medieval, sin embargo, están siendo clasicistas. Y eso es porque las constituciones de Anderson lo dicen bien claro. La geometría perfecta de Palladio, de Íñigo Jones, ya veremos ahora. Quiero que se fijen en esta foto, porque luego veremos una capilla de las afueras de Lisboa, en Oeira, que tiene estas mismas proporciones. Fíjense en este suelo, en los champs, y van a verlo. Esta logia, la Esperanza Coronada de Viena, que suena a nombre de cofradía de Sevilla, pero que no tiene nada a ver, es la traducción literal del austriaco, precisamente es la logia donde uno de los personajes más famosos de la música y masón, Wolfgang Amadeus Mozart, está precisamente en ella. Aquí vemos una iniciación masónica.
Por tanto, en ese espíritu preilustrado que preconiza sin duda la Russell, nos encontramos figuras tan paradigmáticas como un arquitecto e ingeniero austrohúngaro llamado Carlos Marder, que viene al servicio de don João V y que va a trabajar luego para don José I y sobre todo para el Marqués de Pombal. Es un arquitecto constatado como masón. Y digo esto porque muchas veces todos los que voy a hablar están constatados como tal. La Inquisición portuguesa, igual que la Inquisición española, a la logia de los guerreros libres de Lusitania, en la que formaba parte Carlos Marder, desde 1735, en 1738 le obliga a decir qué se hacía en este lugar. Y entonces, fíjense, en esta ciudad se pasan los remolares, en casa de Mr. Rice, que entiende que era casa de pastos, edita congregación, se compone de ingleses, escoceses, irlandeses, así católicos, romanos como herejes. Esto es la nomenclatura de la época, ¿no? También que entra en él a un húngaro casado con un irlandés llamado Carlos Juan. Y las asambleas se fala de medicina, arquitectura, cantan, tocan instrumentos conforme cada uno sabía. Aquí ya vemos una cosa importante, se habla de arquitectura. Una sociedad, una reunión, 1735, que están hablando de arquitectura. En esta edita casa a simbología masónica, ¿no? Figura triangular, simbolizaba solo la lúa, obra maestra de asamblea. Estaban varias proporciones matemáticas en papelones. En función de los papeles que se sale, aquí tiene por ejemplo, se trabaja un grado simbólico, se trabaja otro, en función de los que están. Lo más interesante de todo es, dentro de esta casa que se ayuntaban, andaban vestidos como pedreros. ¿Esto qué significa? Que utilizan el mandil. El mandil es un símbolo importantísimo, el mandil como elemento gremial, y aquí ya está la primera conexión con la Edad Media, con ese imaginario de los canteros que usan el mandil blanco, que usan un mandil que en función de si está doblado para un lado o para otro va a tener una simbología, va a ser de un grado u otro, pero estamos hablando que inicialmente ya vemos cómo hablan de los elementos de los pedreiros, de Salomón, en Portugal, 1735. La efigie de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Los dos santos Juanes, que son los santos medievales, protectores por excelencia de muchas monarquías, pero que son los santos solsticiales, solsticio de verano, solsticio de invierno. Son los dos santos y las dos festividades más importantes de la masonería. Y es que el bueno de Carlos Marder, al que le he dedicado bastante tiempo a mi investigación, va a ser uno de los grandes, una de las grandes, o mejor dicho, va a terminar, una de las grandes obras de ingeniería de Europa. Se trata del acueducto de aguas libres de la Moreira con Anael de la Moreira. Fíjense, esto todavía no es romanticismo, pero ya está preconizando el romanticismo. En este momento, el acueducto, cuando llega a la idea de Carlos Marder, va a pasar del arco de medio punto a querer simbólicamente poner un arco apuntado. No es que aquí no se pueda hacer un arco de medio punto. Hay un sentido estético, pero un sentido también inherente al sentido de la orden y al sentido gremial medieval que está en ella. De hecho, este es uno de los primeros ejemplos donde otra vez las marcas de cantero, que se habían desaparecido de la historia de la arquitectura, eso que era totalmente medieval, vuelven a existir. Y si ustedes pasan por allí, con cuidado porque hay mucho tráfico, pero cuando pasan, fíjense que las marcas de cantero, los pedreiros libres, aparecen, ¿no? Es algo formidable. Pero fíjense más aún, cuando ese magnífico acueducto sigue todo ese trayecto, llega a un espacio, estos son diseños de Marder, que se sacraliza. Es una especie de nueva planta de Salomón. El salomonismo existente en la época, va a ser que este repositorio, que tiene un carácter funcional, tenga un sentido simbólico y estético. Finalmente no se hace el retablo con ese dios fluvial o Neptuno, no sabemos todavía, no nos ponemos de acuerdo en la historiografía, pero fíjense, aparecen
todo un sentido simbólico y cuatro columnas, los cuatro pilares famosos de cualquier minimalización conceptual del Templo de Salomón. Y es que la logia se entiende por parte de los masones como un nuevo Templo de Salomón. Por tanto, aquellas que se pueden hacer desde fachada, perfecto, como la logia de Añaza que les puso en Tenerife. Pero normalmente la logia es un espacio que nace como tipología interior. Aquí perfectamente, si cerramos las ventanas, puede haber una logia. No nos hace falta ni siquiera proporciones áureas. Si las hay, mejor, como las hubo en muchos elementos. Y una vez que tengamos los diplomas y los cuadros de grado, ya perfectamente podemos trabajar en ellas. Aquí tienen el cuadro de primer grado, cuadro de segundo grado, aprendiz, compañero y masón. A partir del grado tercero todos son masones, hasta el 33. Todos son maestros masones, digamos. Fíjense que este sentido medieval es lo que hace que podamos llegar a tener la gran logia de Filadelfia como un sentido románico y que esto, hecho a finales del siglo XIX, tenga esa simbología y ese sentido. O una logia en Leeds, muy curiosa, ahora Pablo Irlander vuelve al origen otra vez. Fíjense, los elementos más simbólicos, plomada, mallete, escuadra y compás, mezclados con ese sentido salomónico. Logias ha habido de todo tipo. Aquí tienen una logia cubana, logia de Venezuela, en donde el elemento kitsch de algunos, sobre todo estos son años 20, muy curioso, aparece. Era tal la cantidad de masones que se iniciaban en Estados Unidos que la logia como espacio funcional cambia y se adapta a una logia teatro. Y de ahí que incluso, aunque por fuera parezcan iglesias, son logias, y fíjense otra vez el corte medievalizante, en donde se representa la leyenda de Salomón, de la construcción del templo y de la muerte de Irán Abib, el gran constructor del templo, que es matado por sus discípulos por no revelar el secreto. Aquí es donde ya está el elemento fundamental mítico que hará que alguno en Washington se haga como un mausoleo de Alí Carmaso, o en otros lugares vaya ocupando otras formas. Pero cuando se elige hacerlo gótico es por un sentido nada arbitrario. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta en masonería. En masonería no hay nada arbitrario. Es todo por un sentido simbólico y por todo una necesidad, digamos, lógica. Por tanto, esa relación entre arte y masonería aparece desde el principio. Y ya cuando uno tiene el ojo educado y ve este sueño del arquitecto, dice, ¿será que Thomas Cole, uno de los grandes pintores norteamericanos, era masón? Claro, es. Y cuando uno ve que es masón y ve que está haciendo este panegírico de ese sincretismo de estilo, es una pena que no se vean tan bonitas como las estoy viendo yo en pantalla, nos damos cuenta de ese sentido. Pese a todo, pocas personas han trabajado la cuestión de la estética masónica en vez de estilo masónico. El primero, curiosamente, también nació en mi misma ciudad, en La Retaba. Un profesor catedrático de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Las Palmas, llamado Sebastián Hernández Gutiérrez, que en el año 92 hizo esta fórmula bastante arriesgada para la época, hablando de estética masónica. El primero en usar el término fue Alejo Carpentier, y en realidad, ¿qué es la estética masónica? Yo propongo, eso fue la propuesta en la tesis doctoral, que es una formulación de carácter atemporal, con vocación supranacional, que trasciende cualquier cronología, estilo y geografía, y que actúa como una especie de metalenguaje, que puede ser decodificado en todo su hermetismo, y esto también es importante, en función del iniciado, y que en función del propio grado del adepto masón se puede descifrar en mayor o mejor medida. Eso significa que en función también de la persona que lea esa obra y esa simbología, ya sea medieval o de otros elementos, puede tener un significado más añadido. Los primeros masones del 18, como los miembros del grupo Burlington, Alexander Pope y Lord Burlington, cuando están haciendo elementos en torno a las constituciones de Anderson, están creando paradigmismo. ¿Por qué? Aquí veremos, junto con Batty Langley,
que es uno de los grandes autores de jardín de la época. Patty Langley, de hecho masón, hace este frontispicio que se inspira, como pueden ver, en toda la simbología masónica. Hace el paladianismo igual que Carlos Marder en el Palacio de Oeira. Carlos Marder, aquel que se ha atrevido con un arco ojival, aquí está haciendo una visión perfecta de lo que años antes había sido Chiswick House de Lord Burlington. De hecho, Carlos Marder está en Inglaterra. Fíjense las escaleras, una versión a la portuguesa. De hecho, es un arquitecto de origen húngaro y hace esos tejados. Pero hay ciertas concomitancias con ese sentido paladianista. Voy a pasar esto rápido porque quiero que vean esas imágenes para que entiendan que no todo lo masónico es medieval, pero cuando se hace medieval tiene un sentido y una simbología. Y es que las constituciones dedicadas al duque de Montagu decían que los masones venían del tiempo de del rey Jaime VI, James VI of Scotland, que había ascendido a la corona de Inglaterra y uno de los grandes reyes de Gran Bretaña. El primero en introducir, fíjense, lo tengo subrayado, no sé si se lee, en el mundo la arquitectura romana traída de las ruinas góticas de la ignorancia. O sea, el gótico, para los primeros masones del 18, pese a que ellos usan el mandil, como habíamos visto en la logia de Carlos Marder, pese a que usan las herramientas medievales, le parece deudor de ese sentido ignorante. Por eso, ¿quiénes son sus referentes? Bramante, Sansovino, Rafael, Miguel Ángel, Servio, Julio Romano, el Viñola y el Gran Palladio. De ahí que Chiswick House o la Casa de Pombal sean hechas en este sentido. ¿Y quiénes son los elementos importantes entre medio? Christopher Wren e Íñigo Jones. Fíjense cómo hablan de basura gótica, gothic rubbish. Esto me van a perdonar, que obviamente luego se les acaba ese sentido y ya van a ser elementos de la Edad Media. Pero fíjense lo interesante que es esto, ¿no? Hablan del referente de Banqueting House. De hecho, aquí estaríamos viendo cómo aparece el propio Íñigo Jones, que William Hogarth le dedica ya en el 18 un cuadro. ¿Por qué le dedica un cuadro? Porque es masón y porque en el imaginario masónico aparece como uno de los grandes pioneros de ese clasicismo. Y en la casa de Chiswick House, al lado de las escaleras, aparece por un lado Palladio y como otro pilar fundamental Íñigo Jones. Si ustedes recuerdan la casa de Pombal de Oeira, también hay dos figuras. Son esculturas que no tienen nada que ver, pero tienen un mismo sentido. Una vez que el gran incendio de Londres de 1666 arrasa con toda la ciudad, es necesario construir. Y para ello traemos masones, maestros canteros de Inglaterra, de Dinamarca, de Francia, de Alemania, que se siguen reuniendo hasta finales del 17 con los comités. Y eso genera que la Gran Logia de Inglaterra surja en 1717. Entonces, personas de distinta condición se seguían reuniendo y en las fiestas solsticiales rememorando ese sentido. Ya no hay nada que construir. De hecho, la City es el lugar en proporciones que más iglesias tiene en el mundo, más que Roma. 40 iglesias en la City se crearon por Christopher Wren y William Hasmore, sacralizando el espacio que había sido arrebatado por ese gran incendio, y ese sentido operativo es el que va a aparecer. Por tanto, el paladianismo sigue, si bien Thomas Jefferson era masón y hace esto, todos estos elementos son paladianistas, pero va a llegar un momento en el romanticismo donde cambia todo. Fíjense, este es Schinkel. Schinkel es masón. Al principio está haciendo la vuelta a Grecia, la vuelta a Antigüedad. Se le cruzan los cables, como a buena parte de los románticos alemanes, y el mismo que había sido clasicista va a proponer un sentido y un discurso filosófico totalmente diferente en base a lo que sería la preconización del neogótico. Clasicismo, varios.
Fíjense otra vez, hago hincapié en esta logia porque ahora veremos luego ese elemento. Sir John Soane, el arquitecto de la luz, nada que ver con el neogótico. Pero ya en esta época vamos a encontrarnos con elementos góticos. Y fíjense cómo vamos a encontrarnos a un primer Joseph Gandhi haciendo estos elementos también, evolución de Sir John Soane, y luego un Joseph Gandhi medievalista que está buscando la leyenda de la tumba de Berlín, que aparecerá de forma muy importante. George Washington también paladianista, y ahí buscando la Atlántida perdida y toda una serie de elementos. Paralelamente, también la masonería tiene un componente neoegipcio, que aparece en Schinkel, que también es masón, que hemos visto antes, cuando hace los proscenios de la flauta mágica. Por tanto, ese sentido también orientalizante aparece. ¿Qué sucede? Que también hay un discurso antimasónico, muy importante desde que la masonería surge. Y eso hace que se confundan cosas, que se piensen en cuestiones raras, pero desde el primer momento. A través del secreto y de cierto hermetismo, hace que todo se tergiverse y que haya parodias antimasónicas, pues fíjense, como esta de 1757. Elementos que intentan humillar lo que simbólicamente tenía sentido dentro de la masonería, hasta crear mandiles antimasónicos, donde aparecen figuras y discursos que nada tienen que ver. Y por ejemplo, un almanaque antimasónico en donde vemos también toda la reminiscencia gótica. Películas que muchas veces lo que han es tergiversado. E incluso masones, cuasi monos de ferias puestos, obviamente no eran masones, eran disfraces, que se hacían como toda una serie de reminiscencias azules. Todo ese peso tuvo en el 19 uno de sus grandes progenitores, que había sido masón y luego volvió a esta masonería. Leo Taxil genera toda una distorsión de todos estos elementos. Es uno de los grandes pioneros de esa antimasonería que va a generar que el masón un poco más es el elemento del diablo. Pero es que curiosamente, paralelamente a esto, la masonería está bebiendo de esas fuentes medievales y también templarias. Porque en el rito del caballero Kadosh, también toda una serie de elementos que si se vieran de fuera no se entenderían y se pensarían otra serie de elementos que concuerdan con ese imaginario antimasónico que ha estado en los fascismos, en la dictadura nazi y en otros elementos, ¿no? De hecho, esto es un montaje antimasónico y antijudío realizado con piezas originales pero tergiversadas en su contexto, ¿no? En Alemania en 1937. Así hay varias que les traigo para que vean lo que ha costado, incluso en tiempos de Franco, que se encantaron y se pusieron de esta forma, piezas originales, pero distorsionadas y con encapuchados que nada tienen que ver con la masonería. Pero incluso Hugo Pratt, que es masón y que hace el corto martés, también forma parte de ese discurso. Es curioso esa doble dualidad. Y aquí ya se mezclan muchas cosas. ¿Por qué? Porque los antimasones, por un lado, y los masones del 19 romántico, van a generar mitos de la Edad Media en base a los templarios. Estas son obras de Leo Taxil, en donde hay todo un discurso del Baphomet y de esa adoración al diablo. Sin embargo, masones como Giuseppe Capelli, para masones italianos, van a ser Baphomet en grutas templarias, de la cual se conserva esta foto nada más. Está la entrada a esa gruta, una capilla totalmente neogótica y con un sentido de ese caballero medieval y de ese sentido simbólico de lo medieval. En el imaginario colectivo, los grandes hitos de lo medieval, llevado hasta lo manolino en el caso portugués, llevado hasta lo isabelino en el caso español, van a ser importantísimos. Tomar ese gran monasterio de la Orden de Cristo va a ser fundamental. Y esa reminiscencia hará que, por ejemplo, en la Quinta de la Regaleira, cuando Luigi Manini y José Sinati estén generando todo este discurso para Rosendo Cabal, Rosendo Caballeira es el otro arquitecto, para el dueño Carvalho Monteiro, perdón,
Carvalho y Monteiro en esta quinta, fíjense en la capilla cómo estamos encontrándonos reminiscencias templarias con la Orden de Cristo y con otra serie de elementos que también van a aparecer en el pozo iniciático o en la propia iglesia, ¿no? Por tanto, ese sincretismo y esa apropiación de lo medieval por parte de lo masónico va a ser fundamental. Aquí tienen ese pozo iniciático y otro elemento. En la Gran Logia de Filadelfia, por ejemplo, aparece también este discurso. Sin embargo, este discurso de la cruz y de toda una serie de elementos templarios también aparece en religiones del siglo XIX que van a suceder, como los testigos de Jehová, en una de sus primeras publicaciones. Por tanto, hay una mezcolanza y un imaginario un poco complejo que hay que a veces saber discernir. Yo recuerdo a veces una anécdota de un masón que llevaba unos gemelos blanco y negro a modo de ajedrezado, no por ser un ajedrezado masónico, sino porque era la bandera de los templarios. En realidad no es así, pero fíjense cómo incluso los mitos se confunden. En ese caballero Kadosh, todo el imaginario tiene que ver con los templarios y con un sentido medievalizante. Pero es que incluso a día de hoy, las vestimentas y las fórmulas de caballeros templarios dentro de la masonería aparecen en estas perspectivas, ¿no? Que no tienen nada que ver con caballeros de la Orden de Jerusalén y con caballeros de otros elementos, pero que beben un poco la fuente. Aquí les traigo, por ejemplo, para que vean simbólicamente hace muchos años, ustedes no se acordarán del ministro que tuvieron, yo sí me acuerdo porque estuve investigando sobre este graffiti, Miguel Relvas, que precisamente uno de los grafiteros, Noem Dubio, hizo este elemento. Y para imaginar la masonería, lo que hizo es imaginar la Edad Media y poner la Orden de Cristo. Fíjense ese imaginario colectivo que incluso hasta los grafitis antimasónicos tenían ese discurso de lo medieval. Es más, en la biblioteca de Rosendo Arús, uno de los grandes masones de España, del siglo XIX, fíjense, una biblioteca que está en Barcelona, es espectacular, la espada masónica de él también tiene ese componente templario. Una espada de 1860. En Portugal también hay arquitecturas profanas, incluso en tiempos de Salazar, que tienen ese sentido salomonista de Joaquín y Boas y toda una serie de elementos en Sevilla. Esta. Hay muchas cuestiones. Trufa Real también, saben que es el arquitecto polémico que ha puesto muchas obras, inscripciones masónicas, en Tenerife, elementos, y todo esto para explicar que cuando se hacen elementos masónicos importantes, aquí tienen la Casa de la Mariposa en Almería, la mariposa, símbolo de resurrección, utilizado desde la Edad Media, la Casa de Mayoa, hecha por Norte Junior en Lisboa, fíjense, la reja es una mariposa, y además es roja, como la mariposa que hemos visto en Almería, ¿lo ven? No hay nada arbitrario en masonería, por tanto, entiéndase eso. Dicho esto, el neogótico para el masón, cuando ya ha superado ese paradianismo, empieza a ser importantísimo. Por tanto, se recuperan aquellos mitos, como Antonio Pilgrán de la Catedral de San Esteban, ese arquitecto que se hace retratar en más de una ocasión, y se recuperan y se revalorizan los mitos de la Edad Media. Es la época de Horace Walpole y el castillo de Otranto. Él es masón y hace precisamente Strawberry Hill, la primera considerada neogótica. ¿Tenemos que decir que el neogótico es masónico? No, pero los fundadores del neogótico y de ese Gothic Revival, que ya surge desde el 18, son masones. Y están haciendo esta reminiscencia con un carácter simbólico que recupera. Strawberry Hill es un lugar interesantísimo. Fíjense dentro de ese Strawberry Hill cómo ese imaginario, un poco medievalizante y templario, aparece otra vez aquí con ese discurso. Ya había quedado relegado. Y John Swann también. Schinkel le va a pasar lo mismo. Después de haber hecho estos elementos neoatenienses y de haber hecho el Altes Museum de Berlín, en 1813
hace la catedral gótica sobre el agua. Créanme que en 1813 nunca se había hecho una catedral neogótica, y él lo que está proyectando es una catedral gigantesca. Si vemos la escala de las personas, no se había hecho nada semejante. Estaba preconizando lo que iba a ser luego la gran arquitectura del neogótico. En esa idea también de catedral gótica que Schinkel hace y Palacio Imperial en 1815, fíjense también la formulación. Son nuevas maneras de dialogar con ese sentido gremial. Incluso en esta obra del Verero aparece la arquitectura gótica, pero un nuevo sentido gótico, que todavía son proyectos utópicos y hay que entenderlo de esa perspectiva. Gaspar David Friedrich, que es masón, cuando hace estas ruinas, que son las ruinas típicas del romanticismo, lo está haciendo con un guiño a ese pasado gremial. Y por tanto, no se puede estudiar el romanticismo sin entender la biografía de determinados autores, como Friedrich, que cuando está haciendo esas grandes ruinas, está hablando de un pasado de la misma forma que Walter Scott está haciendo, o incluso ahora mismo los retratos de uno de los fotógrafos más famosos que homenajea a Schinkel, Bert Brandt, ¿no?, por ejemplo. En todos estos elementos, ahora ya tienen el ojo educado, y esto es una columna Jaquín y Boas, porque Schinkel es masón, entonces a priori puede estar haciendo esos elementos, ¿no? Pero fíjense cómo hay toda una serie de lenguaje simbólico del sentido prusiano, además muy, muy peculiar del romanticismo, que aparecen aquí y que también vamos a encontrarnos en la literatura. Fíjense, Schinkel, Friedrich, haciendo esta imagen en esa ruina del Dena, pone a una persona con mandíbula. Thomas Kuhl, que es norteamericano, está haciendo una ruina en un paisaje norteamericano desde esta perspectiva, con un ocaso, símbolo de la protección. Y es que el gran Wolfgang Goethe, cuando visita la catedral de Estrasburgo, se queda sorprendido. Y de haber sido un claro defensor del clasicismo en sus grandes viajes y el gran tour que tiene aquí a la derecha, se reconvierte en un gran defensor de la arquitectura alemana. Acuérdense que Estrasburgo estaba en Alemania en esa altura. Entonces nos encontramos como de repente, junto con Herder, amigo, van a ser un espíritu sobre el estilo y el arte alemán, 1773, en donde esa oda del arquitecto de la Catedral de Estrasburgo vuelve a aparecer. Y se preconiza en su gran producción de homenaje a la Catedral de Colonia, que Goethe también va a hacer. En ambos aparece ese término filosófico de Volksgeist, el espíritu del pueblo, y el sentido que preconizará el Sturm und Drang, tormenta y empuje, que es una de las particularidades estéticas del romanticismo. Fíjense Goethe lo que dice en torno a esa idea. ¿Cuántas veces el crepúsculo refrescó con amigable tranquilidad mi vista cansada al mirar al escrutador? Entonces hizo que las masas, se refiere a la Catedral de Estrasburgo, enteras, las innumerables partes y solo aquellas se presentaron ante mi alma, simple y grande. Mi fuerza desplegó llena de deleite. El gozar con una arquitectura gótica, yo no digo que sea por ser masón, que había sido iniciado en la masonería ya, pero tiene que ver mucho con ese sentido. Previamente, lo gótico, incluso para Goethe, era denostable, era la basura histórica, ¿no?, que decía la Constitución de Anderson, que estuvo casi vigente 100 años en la masonería. Sin embargo, admira los rosetones. Dice, todas las masas eran necesarias, no las ves en todas las iglesias de mi antigua ciudad, solo he elevado a la relación acertada las proporciones arbitrarias. Esto le dice, en ese discurso imaginario, el arquitecto de la Catedral de Estrasburgo al propio Goethe. Y él genera en prosa todo un discurso bastante interesante. Como la jaula del campanario arriba, en lo alto, necesitaba más ventanas pequeñas. Todo era necesario y yo le di su hermosa figura. La creación de la alabanza del genio surge precisamente en esta idea de la Catedral de Estrasburgo. Vincent Staats, otro masón, que preconiza el término
de la Catedral de Colonia hará este sentido lógico dentro de la masonería. Si hemos dicho que la masonería parte de las herramientas gremiales de la piedra bruta hacia la piedra pulida, una catedral, templo de Salomón por excelencia, tiene que ser esa piedra pulida. Fíjense, la piedra bruta, en donde está el arquitecto, y la piedra pulida a la que aspira y a la que se añade. Ahí tienen ese elemento de relación que tiene la Catedral de Colonia, como quedó tras la guerra. Otro gran preconizador de la restauración de la Catedral de Notre Dame va a ser Víctor Hugo. Víctor Hugo es masón. Ahora pensarán que todos son masones, pero es que todos los grandes partícipes del romanticismo son muchos de ellos masones. Víctor Hugo sí es masón. Y hace Notre Dame de París. Esta obra, esta novela, es importantísima para entender ese imaginario colectivo de revalorización también en Francia del neogótico. Lo que llevará a que el propio Violet de Dick quiera restaurar Notre Dame. Es anterior la obra de Víctor Hugo a la restauración de Notre Dame de Violet de Dick, que, dicho sea de paso, no es masón, ¿vale? Tiene muchos amigos masones, pero él no lo es. Pero por tanto ya encontramos ese pozo cultural del romanticismo. Lo mismo sucedía con Joseph Gandhi, aquel discípulo de Swan, que había sido siempre paladianista, que de repente hace esto. Cree que la arquitectura ideal es el sincretismo de todas. Pero fíjense cuál pone de cerramiento y por tanto de mejor. Parte de un origen hindú, pues, neoateniense, toda una serie de fórmulas y de repente aparece en el Ayuntamiento de Bruselas cualquier arquitectura anígera, belga, que está cerrando como lugar y como fórmula ideal. Durante un tiempo, muchos andan buscando la tumba de Merlín. Merlín entra en el imaginario colectivo de la masonería por esa idea de magia y de componente alquímico, y algunos dicen que está en la Bretaña francesa, y para Joseph Gandhi está en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y precisamente hace en 1815 este discurso en donde su tumba brilla cual piedra filosofal, y fíjense, la columna del aprendiz de Robin Chapel, otro gran elemento que está conectado con Escocia y con Walter Scott y con toda una serie de elementos importantísimos. Robin Chapel, que muchos conocerán por el Código de Da Vinci, desafortunadamente, tuvo importancia desde el principio por ser lugar de destino y de peregrinación a lo largo del tiempo, considerando que podía ser la tumba de María Magdalena. Entre algunas personas consideraban eso. Sin embargo, lo cierto es que Rolling Chapel tenía importancia por pertenecer a la familia Rosling. La familia Rosling son importantes no solo por ser los grandes maestres de la gran logia de Escocia, sino por ser introductores de muchas innovaciones, entre ellas el golf. El golf, el primero en jugar, aquí tienen, fue el Earl de Rosling, de la familia St. Clair. Por tanto, antes de todos estos códigos Da Vinci y antes de todas estas formulaciones, antes de que existiera incluso la fotografía, fíjense cómo Louis Daguerre, el inventor del daguerrotipo, que sí era masón, viajaba a Rolling Chapel, cual peregrinación, y de París, créanme, que a Rolling en Escocia hay un tiro, difícil de llegar. David Roberts también fue a peregrinar y pintar Rolling Chapel, y así toda una serie de personas que querían ver ese famoso pilar del aprendiz. Un pilar que tiene que ver con ese sentido medieval operativo del aprendiz que está siendo un pilar y que el maestro queda sorprendido por esa formulación. Curiosamente es un pilar entorchado a la fórmula salomónica, también por primera vez introducido en esa perspectiva. Por tanto, tengan en cuenta que estos elementos son bastante singulares. ¿Qué es lo que sucede? ¿Todo lo que está en Rolling Chapel es de la época medieval y del siglo XV? No. También se interviene en el XIX. Pero lo interviene un masón, David Bryce, que es el introductor, esto por ejemplo es un ángel prerrafaelita, no es sino del siglo XIX, que está en Rolling. Y es el introductor del neogótico
escocés. Va a ser importantísimo. Fíjense cómo el pilar del aprendiz estaba aquí y cómo se ha restaurado luego, con lo cual hay elementos que nos datan que no son precisamente de esa época. Fíjense, David Bryce, un maestro albañil. Y fíjense en su ropa. Me interesa que se fijen en su ropa. Para un masón hay un sentido humilde de ese componente gremial y operativo que hace que se vista como si fuera un artesano. Lo mismo va a suceder con el propio Gustave Eiffel en el homenaje, es masón, el homenaje que le hacen por la Exposición Universal de París, se viste como un artesano, con la escuadra, con el compás, con el yunque, símbolo de progreso, con una serie de elementos, pero como artesano. Lo mismo sucede con un arquitecto masón en tiempos de Franco, que está vestido como un mono de albañil, un mono de operario, sentado en la piedra bruta, perdón, sentado en la piedra pulida, aspirando a ella, y la piedra bruta al final. Fíjense esos elementos, como David Bryce forma parte de todo un sentido lógico. Por tanto, cuando nos enfrentamos ante esto, un medievalista, algunos medievalistas dicen que esto es del siglo XV. Sin embargo, pueden ser imaginarios del XIX de David Bryce, que restauró tanto que no se sabe bien datar. No lo sé. La capilla es extraña de por sí sola, pero se refuerza su extrañeza en ese discurso, totalmente masónico. Paradigmático resulta esa apropiación de lo gótico desde Escocia. Fíjense aquí cómo en Edimburgo, en los diplomas masónicos de grado, aparece la ruina. Y es que George Michael Kemp, en 1836, va a ser uno de los grandes monumentos a Walter Scott. Se trata de un monumento, como ya Schinkel y otros habían realizado, el Kreuzberg, en Alemania, un espíritu bastante original. Es un monumento para contener al padre fundador de la literatura romántica medievalista y neogótica, introductor del gótico como contemporáneo, hecho por Michael Kemp, que para el concurso firma como John Morbo. John Morbo era el autor, en leyenda, el maestro de obra, de esta gran abadía, Melrose Abbey, una de las más famosas de Escocia, en donde se creía que la piedra filosofal del matemático Michael Scott estaba allí. Por tanto, en ese imaginario, él firma el proyecto con seudónimo para que un masón pudiera reconocerle y supiera que ese sentido iba a tener un simbolismo, y para que, sobre todo, vieran que luego la propia obra iba a tener una disposición masónica y toda una serie de elementos que tenían a ver con eso. David Bryce, el mismo que restauró Rolling Chapel, aparece en este Fett College, y así vamos a encontrarnos toda una serie de elementos neogóticos que están hechos por masones con un espíritu reivindicativo muy singular. En Inglaterra también va a ser la misma fórmula. Fíjense en 1893. ¿Quién puede quedarse indiferente al espectáculo que presenta hoy el acto de ejecutar los deberes en sentido masónico y las esperanzas y perspectivas que inspira? Esto se refiere a inaugurar, sobre todo, nuevos templos. Esto lo he extraído de un documento en donde hablaba de esa inauguración de templos donde la sublime y verdadera preceptos de la Sagrada Escritura estuvieran en ese ejercicio de la virtud. Por tanto, vamos a encontrarnos como masones como Robert Denis Chantrel, que hace la gran iglesia de Leeds, que actúa de catedral, la catedral anglicana de Liverpool, de Gilbert Scott, que la terminan de pagar los masones de Liverpool, de hecho le dedican la consagración de la sala capitular. Es decir, el gran templo medieval neogótico más importante del mundo, y el más grande, una de las catedrales más grandes del mundo, anglicana, está hecha a finales ya del siglo XIX y principios, sobre todo, del XX, y en 1923 se consagra. Y en esta consagración, un obispo masón, anglicano, porque el anglicanismo no tiene nada en contra de la masonería, dice: saber que todo ha sido decentemente en orden de acuerdo con la fe y la doctrina,
construida por los francmasones de la Providencia de Lancashire, la provincia de Lancashire, división occidental. Ha sido aceptada en esta iglesia catedral. Permanecen solemnemente para rogar junto a la unidad del Espíritu. Esa idea de que los constructores de las catedrales y los comitentes pueden ser masones aparece también en Estados Unidos. La catedral de San Juan el Divino, acuérdense los Santos Juanes, en ese sentido medieval, la catedral de Nueva York está hecha y pagada por masones. Y así, en el frontispicio de esta revista masónica internacional aparecía en 1925 como modelo a seguir de esa nueva ejemplo de cristiandad. Lo mismo sucede en Manchester, fíjense, con todo este sentido solomónico. Vidrieras en homenaje a masonería donde aparecen las herramientas operativas. Todas estas iglesias de Chantrell, todas estas son de Thomas Taylor, todas son masones, lo que voy a poner ahora. Proporciones áureas, son los inventores del neogótico británico y aparecen con todos estos elementos. David Chantrell descubre también la cruz más antigua de todo el mundo celta británico, la cruz de Leeds, y precisamente la restaura. Se revaloriza hasta el punto de que ya los masones solo quieren enterrarse con la cruz celta. Es decir, todo hay un imaginario que tiene que ver con el mundo medieval, masones, ¿ven? Simbología masónica, en base a esos elementos. A veces hay simbología para masones que tiene que ver con los cuatro pilares del templo de Salomón. Proporciones áureas y todo un sentido simbólico. La iglesia más masónica de todas las que existen en Europa, ahora mismo desacralizada, la hace Joseph Medland Taylor en Rochdale. Tuve la oportunidad de visitarla antes de que estuviera desacralizada, para la gloria y el beneficio de un gran filántropo de Hudson Roy, en donde el púlpito son las tres columnas masónicas, fíjense, las cuadras de compás como atril, en donde todo está hecho por parte de la masonería, todo es un neogótico con un sentido estrictamente masónico, y donde aparece la vidriera con el templo de Salomón y los maestros masones medievales haciendo una catedral, pero como si fuera el templo de Salomón, porque el templo de Salomón está presente dentro de la masonería de una perspectiva totalmente histórica. Incluso en iglesias metodistas hechas por masones también aparecen todas estas formulaciones teóricas. En España, la revalorización de la masonería hace que capillas como la del Mosén Rubí aparecieran reivindicadas por la masonería. No es que Mosén Rubí fuera masón, ni que los símbolos fueran masones, pero fíjense cómo en las enciclopedias masónicas aparece todo esto, es decir, grandes paradigmas de las construcciones medievales. Grandes paradigmas en donde está el monasterio de Poblet que ya hemos visto, pero también está la Catedral de Sevilla, la Catedral de Zaragoza, grandes elementos. Trinidad Cuartares y Juan Monserrat Vergés van a ser obras neogóticas, ambos masones, que van a ser un discurso muy singular, como la iglesia de Gavia la Grande en Granada, una iglesia para una población de 200 habitantes que cabían 1000 personas. Todo un número simbólico, importante también en la masonería, con esa idea de bóveda celeste. Fíjense, la Catedral de Arucas, más llamada catedral porque es una iglesia parroquial, pero fíjense la gran elocuencia. ¿Juan Vega y March es masón? No. ¿Los comitentes son masones? Sí. Detrás del órgano, para que no se vea porque la iglesia católica prohíbe la masonería, fíjense lo que aparece. Las cuadras, compás, toda una serie de elementos que sí tienen que ver con los comitentes que paga esta catedral, mal llamada, ¿no? Pero un grandilocuente y por lo tanto catedral hecha en piedra, dedicada a San Juan Bautista, que era el santo patrón del pueblo, pero también con esa conexión. En Sevilla encontramos la capilla de San José, elementos simbólicos que tendrían que ver también con la masonería en un momento anterior. En la iglesia del Salvador de la Palma también hay elementos que están en esa idea. Fíjense, la sociedad filantrópica con abrazo masónico de Smoking. Y aquí quería llegar. Fíjense, Carlos Mardel cuando hace para el Palacio de Pombal en Oeira, fíjense la división del suelo. Este suelo no es nada arbitrario, son elementos que están en ese sentido. Adair Bermúdez cuando hace la iglesia de Santiago Nahuelín, Adair Bermúdez es masón, hace este discurso neogótico ya retardatario para la época que es, pero sin embargo lo hace con un espíritu simbólico masónico. Igual que cuando hace esta cadella de la comarca de Sintra,
que la hace Adán Bermúdez, también la hace bajo ese mismo espíritu. Igual sucede cuando hace el Palacio Municipal de Sintra, y además el orbe y esta esfera que tiene sentido como un discurso portugués de identidad dinástica, también tiene que ver con la masonería como orbe celeste y terrestre. La propia residencia que hace en Sintra, no solo en el Palacio de Apena, que también tiene elementos masónicos, sino la propia Quinta de la Regalía. Rosendo Cavaleira, cuando hace la Catedral de Guarda, la restauración, incorpora todo un discurso neogótico y refuerza el discurso gremial que ya tenía previamente. La Catedral de Guarda es masónica, no, pero la restauración es masónica, sí, igual que la restauración del monasterio de los Jerónimos, igual que en algunos elementos también del monasterio de Santa Victoria de la Batalla. Rosendo Cavaleira es precisamente el arquitecto que para Francisco Grandela va a ser el sanatorio en Lübeck, Monchique, que es un sanatorio espectacular que quedó en ruina. Fíjense que en 1918 está eligiendo el discurso neogótico en piedra, reivindicando el sentido gremial de la piedra no artificial, sino piedra bruta que se está puliendo y se está haciendo en esa fórmula. Rosendo Cavaleira hace también toda una serie de exposiciones para Grandela en el Palacio de Fort, en el restaurante Abadía. Aquí tienen esos elementos del restaurante gótico, pero un gótico sincrético bastante curioso para este club de los macabencos. Grandela era masón, Rosendo Cavaleira era masón. Fíjense cómo también aparecen, aparte de la figura del arquitecto medieval, otra vez aquí, otra serie de elementos. La restauración ha quitado el ajedrezado, desafortunadamente. Si yo les digo que el rascacielos es una fórmula gótica, me dirían David está loco. Pero en realidad, Sullivan, cuando hace, tras el incendio de Chicago, los primeros proyectos de rascacielos, el primero que proyecta es para un templo masónico. Este que tienen aquí a la derecha, que nunca se llegó a realizar. Es el primer proyecto de rascacielos que tenemos. Sullivan, el fundador de la Escuela de Chicago y arquitecto masón, quiere que en una unidad, en una misma unidad espacial pequeña, pueda vivir el mayor número de gente posible. Y ese sentido filantrópico tiene que ver con un discurso masónico. Y ese sentido de elevación espiritual al cielo tiene que ver con las catedrales y con las agujas. Y no en vano, tanto el Empire State, hecho por un arquitecto masón, como el Chrysler Building, hecho por Van Allen, también masón, tienen ese espíritu goticista y gotizante hasta el punto de que en homenaje a las gárgolas de Notre Dame aparezcan también águilas y fórmulas que tienen que ver con ese sentido. Muchísimas gracias.